¿Se acuerdan de Alberto Atié Gallo? Que era sacerdote y que encabezó a un grupo de ex sacerdotes que habían sido abusados sexualmente por el padre Maciel. Claro que sí, y él encabezó una demanda, incluso pidió una indemnización económica y todo. Sí, es él. Pues el ex sacerdote Alberto Atié Gallo informó que en estos días se interpuso ante la Procuraduría General de la República una denuncia penal contra el sacerdote Eduardo Córdoba Bautista, representante legal de la Arquidiócesis de San Luis Potosí, por abusos cometidos contra menores de edad desde hace 30 años. Bueno, preguntamos. Pidió que la Procuraduría deje de encubrir al acusado y requiera mediante mandato legal toda la información en poder del arzobispado, luego que el propio arzobispo Jesús Carlos Cabrero Romero reconoció que hay acusaciones contra Córdoba. Sigue en nuestro país el escándalo, así como en otras partes del mundo. Lo llamativo es cómo lo hizo. Pagó espectaculares que están por la ciudad de San Luis. ¿Se acuerdan de Wallace que puso se busca? Bueno, pues lo mismo, con la foto de este hombre y diciendo, si fuiste abusado por este hombre, repórtalo a tal número. Y denuncia bien. En una campaña publicitaria buscando quién más fue abusado. En 30 años, ¿te imaginas qué destrozos no hizo? Brillante. Pues era una costumbre silenciosa. No sé si ustedes han tenido en sus manos alguno de los libros de aquel encumbrado en la sociedad parisina que fue pillado durante la toma de la Bastilla y que hacía relatos en donde te sorprende la capacidad de ingenio para buscar diversiones sexuales. El Marqués de Sade. Ese mero. Ahí andan sus libros. Y eso que se reseñaba ahí sucede actualmente. Por la ventaja que tienen los que trabajan con niños y cuando los familiares les dicen, tenle toda tu confianza a tu maestro, a tu instructor, a tu sacerdote, porque él es tu guía. Por eso se seguirá dando ese abuso, porque estamos educados para ser dóciles ante ellos, como sí, si fuera además, nuestra propia familia. Además, de ellos se espera un trato respetuoso, un trato, la defensa de ellos, sí. Ellos traicionan esa esperanza. El Marqués de Sade glorificaba el dolor, el inferir dolor, infligir dolor. No puedo entender yo cómo Renato Sales Heredia, el Antisecuestros, diga que la Marina capturó a 5 que tenían secuestradas a 35 personas en Tlalchapa, Guerrero. ¿Cómo se da el acto en sí? ¿Cómo es posible que tengas privadas de su libertad, secuestradas, impedidas de movilizarse y sujetas a no sé qué, 35 personas al mismo tiempo? ¿Quién sabe? No sé. El espacio, una de ellas está embarazada, hay niños, hay señores, diverso totalmente el grupo, pero no me explico cómo los secuestraron, cómo los levantaron, qué espacio, qué comen, quién los somete, cuántos guardias hay vigilando, no sé, y cómo dan con estos. Parece ser que siguieron a alguien por ahí. Un grupo de entre los secuestrados estaban atados de manos. Fíjate. Vigiladas por hombres que portaban armas largas. Ante esa situación, el personaje naval que descubrió el hecho detuvo a 5 presuntos secuestradores, entre ellos una mujer.
antes. Además se habla de que no hubo intercambio de balas. O sea, llegaron fuerzas, sometieron y ya se dan cuenta de que tienen a todas estas personas ahí detenidas. Y todos son mexicanos, no se habla de inmigrantes guatemaltecos, hondureños, no, mexicanos. Además tenían armamento y cartuchos útiles. 24 hombres y 11 mujeres, todos mexicanos. Entre ellas una en estado de gravidez y una menor de edad. No se produjo un solo disparo. Es extraño, ¿bajo qué amenazas, bajo qué condiciones? Suponte que caes, ¿no? Porque te prometen un trabajo, alguna actividad, apoyarte, auxiliarte. Pero ya después que estás dentro, ¿cómo controlas a una cantidad tan grande? ¿Dónde los tienes? ¿No se dan cuenta los vecinos? ¿No hay reporte de su desaparición de parte de los familiares de los secuestrados? Bueno, yo sospecho que no, los van agarrando uno por uno y tienen un lugar aislado, una gran como almacén o bodega donde los tienen presos. Y no hay forma, no hay vecinos inmediatos. Es una zona rural. Bueno, pero eso nosotros creíamos que sucedía en aquellos tiempos, que ahora no es posible. Porque basta con que pidas auxilio a un vecino. Acuérdate que cuando el Castillo de la Pureza, bastó con que una de las miembros de la familia arrojara un papel a la banqueta por una ventana para que acudieran las autoridades y descubrieran el hecho. Después de años. Pero que aquí no había modo de una comunicación, aunque fuera de esa forma. No, yo creo que los tiempos han ido cambiando. En aquel momento esta familia recibe auxilio porque el hombre que encuentra el mensaje avisa a la policía. Pero acá hay miedo, acá la gente no interviene, la gente no avisa, la gente no. Salvo que vea un movimiento extraño y que autos y eso, eso ha alertado a la gente, el difundir cómo operan estos grupos, ya sea de secuestradores o de narcos. Y es una casa que se rentó hace poco y entran carros toda la noche. Bueno, ahí sí, pero acá no hay gritos, hay un silencio absoluto. No sé, es difícil. Además, ¿para qué los querían? Querían pedir recompensa por ellos. Los recogieron en distintas poblaciones, iban caminando y los trepan un carro. ¿Qué les ofrecieron? O sea, 35 personas se notan. Sí. Pues sí, tan se notan que los cesaron, ¿no? Sí. Pero fue porque siguieron a un tipo en la calle que iba armado. O dos tipos, los siguieron y dan con el grupo de secuestrados, no porque estuvieran buscándolos, dijeron aquí hay mucha gente, no, iban en la calle estos con armas, siguiendo, y dieron con estos.